Ahí vamos a ver la vaca. Tiene una postura muy rara. No mueve ni la oreja. ¿No te has fijado? No se mueve la oreja. No sé por qué me da que la vaca atasca. No jodas, hombre. ¿Y dónde estamos ya y no se mueve? Sí, sí. Ah, sí, sí. Ha movido la cola. Ya despertó. Hay que volverles a echar por las moscas, ¿eh? Sí. Y a la otra, que chica. En cuanto te ve. A ver, o sea, que lo primero que va a hacer es cagar. Se pone nervioso y lo primero que hace es cagar. Sí, hay que echar por las moscas, no sé cómo tiene la cabeza. Y luego... ¿El ojo curó? Sí, pero se va a volver a poner malo. Sí. Bueno. Bueno, Lola. Uy. La marca cachorro. La Flevis. ¿Cuándo paría esta? Septiembre, octubre. ¿Septiembre o octubre? Está del 11 de enero insemina. Ya no es. Lo primero que hace es cagar. Está algo blando. Ese es Flevis puro, con carta. De carne. Y va a parir por primera vez. Y aquí en el otro lado está. La aireosa. Una vaca mixta de Suiza con toro blondo. Es muy dura, pero muy puta. No se deja tocar. Si no vas con un poco pienso. Aireosa. Y también está para parir. De un toro asturiano. Está gorda también. Ha parido... ¿Cuántas veces ha parido? Oh, unos cuantos. ¿Una vez gemelos? Y todos machos. No ha parido ninguna hembra. Mejor. Porque no se puede criar de ella. Porque es muy arisca. A ver lo que parece. Lola. Que tengáis buen día.